o un aviador así de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con, claro. ¿Y cuándo estreno? Ya estrenamos, ya el 19, el 30 de junio hemos estrenado. Ah, o sea, ya tienen su tiempito, dos semanas. Ya hemos hecho cuatro funciones exitosísimas que para nosotros ha sido fuera de serie, no nos imaginamos. Pero es que pensaban hacer solo una temporada chiquita y han vuelto. No. Estábamos, nuestra temporada es del 30 de junio hasta el 19 de agosto. Ya. Son 16 funciones sábados y domingos a las 4:30 ahí en la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Lo que no esperábamos era el éxito. Está repleto, los niños están en jolgorio, se matan de risa. Nosotros estábamos las primeras funciones sorprendidos en. Y además sales a competir con toda esta fiebre circense que viene en esta época, ¿no? La cosa es que hay 30 niños en escena que cantan, bailan, actúan, que son producto de del taller montaje que yo tuve. Claro. Y creo que es muy especial ver niños que vienen además de diferentes barrios y de diferentes lugares. De diversos. Es un poco, ahorita acabamos de estar con César Aedo que nos dice. Lo escuché, lo admiro mucho. Están haciendo un poco este trabajo recién ahora, después de tanto tiempo, integrando lo que tú has hablado muchos años antes. Es verdad, el tema de la inclusión que ahora está de moda en realidad la tenés hace mucho tiempo. Pero qué bacán que ahora tengan la oportunidad de estar en un escenario, ¿no? Además, así o sea, que es. Sacaste una generación, una promoción de ahí. Hemos sacado una promoción y eso estamos haciendo siempre, ¿no? Uh-huh. También estoy produciendo las Navidades en la Plaza San Martín. Uh-huh. Y también estos niños salen de un taller montaje que después son aplaudidos con el público. Entonces, trabajamos siempre con esta manera, con esta forma, lógico, ¿no? De taller y después los niños son aplaudidos por el público, cosa que refuerza mucho la autoestima. Y lo más lindo de estos niños es que no intentan ser grandes, no cantan como viejas. O sea, los chiquiviejos que a veces aparecen tanto en esto de la cosa artística. Tan natural, están ellos, cada uno con su propio ritmo, con sus propias formas. Uh-huh. Alguno es más distraído que otro. Hay un niño con síndrome Down, uh-huh, chicos de diversos estratos culturales. Sí, alguna vez nos contaste y eso es un trabajo. Entonces es súper bonito y ellos acompañados de actores de la talla de los actores que están ahí, uh-huh, como ejemplo para estos niños también es muy valioso. Claro. Tan bacán, está lindo, los invitamos. Está muy bien.